Buen día, amigos y compañeros jiperos. Aquí andamos en la agencia Suzuki Culiacán. Estamos dándole seguimiento al Jimny. Y pues no podemos seguir, no han llegado. Entonces, para todos esos que están pensando que les va a llegar pronto, les tenemos muy malas noticias. No hay y no saben para cuándo. Entonces, ahí en el club, que estamos ahorita adheridos ahí a los fans del Jimny, pues sí, malas noticias, no hay Jimnys. Y dice la persona que están llegando 150 por barco. Entonces, ahí vamos a estar dando seguimiento a todos los compañeros que les han asignado su nuevo Jimny, a ver qué numeración traen. Entonces, quiere decir ahorita que solamente hay 150 en México. Y sí, lamentablemente están dando a los que son de contado. Están pagando los carros que son de contado. Entonces está seria la cosa. Por ahí en marzo, abril, nos irá a llegar, yo creo. Todos los que estamos esperando disfrutarlo, el nuevo Jimny, para calarlo. Pues así las cosas, señores. Así la situación. Ahí los voy a mantener al tanto. A todos los compañeros nuevos gimneros, les voy a estar pasando los datos, a ver cómo va este proceso. Ahorita vamos a dejar aquí el enganche, a ver si nos hacen la asignación pronto. ¿Se las trae mi compadre? Ah, ok. Ese mero es, ese es el kit de varillaje. Ok, pues ahí va el avance de la Grand Cherokee, ya se pintó los brazos, hasta que el camonía le pusieron nueva, y amortiguadores, los linkits se arreglaron, amortiguador de dirección rancho presurizado, la cruceta estaba toda pegada, estaba mojosa, se arregló también, le falta chaveta aquí, don José, al linkit de aquel lado. Y ahorita estamos procediendo con lo de atrás, los brazos traseros, la pita amortiguador también. Vean nomás cómo andaba, todo oxidado. Y pues ya se pintaron los brazos. Una pintadita, se pintaron las bases y pues ya cambió un poquito. Y ahí va, señores. Ya de la defensa trasera, el portallanta trasero, mejor dicho, portallanta trasero en su base, la defensa trasera, y están arreglando los brazos de la Cherokee, de la ZJ. Aquí tenemos una tracuar y estamos haciendo los brazos para mandarlos a Tepic. Brazos largos, aquí está el puente que hicimos seccionado para 5 pulgadas o para 7 pulgadas, se baja o se sube, falta soldar aquí, no se rellena y se solda, y el bracito que sale aquí hacia arriba, no, ahí se está trabajando, ya tiene su buje y ahí va el avance. El Willy fue a checar los detallitos que están pendientes, lo del marco. Se le puso la extra. Y esta es de la comisión. Ya llevamos 3-4 camionetas que le instalamos placa, winch y control inalámbrico, que le sirve mucho el inalámbrico. Quedó la llantita del Willys. Ahí quedó. Quitaron los asientos para darle una chaineada. Se arregló lo del marco. Ahí quedó ya bien fijo. Y nos llegaron los Hames también para la dirección. Esos James están desgastados, ambos lados. Aquí lo hicimos nosotros, este hidráulico, era mecánico. Y trae otro James. Y lo hicimos hidráulico el Willys este. Pues hasta aquí el avance, señores. Ahí va la cosa. No ha caído
un proyecto nuevo. Estamos esperando que me traigan una ZJ. Y tenemos todavía el proyecto de la Bronco. Estamos dándole a la Bronco ahí. Quedaron de traerme ya motor y transmisión. Y transfer, motor, transmisión y transfer. Pues proseguimos. Ahorita una novedad, se las hago saber. Continuamos. ¡Ánimo! Y un pequeño tour aquí por la oficina, lo que tenemos para ustedes, pues, nos llegaron más cables sintéticos, 23,000 libras, para winch, que trae cables, tú lo puedes convertir a sintéticos sin ningún problema. Y tenemos navaja para camping, varios modelos nos llegaron, hay varias, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, andan sobre los 300, 400 pesos. Tenemos los Hames para los brazos, vamos a hacer una barra de torsión que debo para Monterrey. Y otra para Nogales, que estamos queriéndolas terminar. Bases para High Leaf. Aquí tenemos dos. Allá tenemos High Leaf. Y variedad de focos LED. Para JK, TJ, ZJ le queda. Botoneras. LED traseros para JK. Barras. Portabarras. Para de 50 pulgadas. Tenemos parrilla súper encabronada. Ahí está. Nos llegó empaque trasero de JK. Más Hames. Ah, pues son los Hames del Willys. Esos son. Amortiguador de dirección, ahorita vamos a mandar unos a Guadalajara, unos resortes tenemos aquí de 5 pulgadas, 17 pulgadas y media, y para ustedes tenemos winch de 13,000 libras, sintético. Ahí está, es el que más vendo, este winch, es genérico pero jala muy bien, sin broncas. Nos llegó un reloj que le vamos a poner al Rubicón, ¿se acuerdan que le pusimos el volante más nuevo? Está dañado el reloj, se lo vamos a instalar. Pues está, señores, de momento tenemos los retenes. Para Dana 44 y Dana 30, y el kit de varillaje y dirección que siempre les he dicho, nos queda uno, me han estado preguntando mucho esta semana. Buen día, compañeros, tengo unas personas ahí, como unas tres, que me están preguntando cuál es el kit de varillaje para el XJ y para el TJ y para la ZJ. Este es el kit de varillaje, va en la palanca del transfer. Son las gomitas estas que sueltas, valen como 300 pesos, son muy caras. El valerito y la bota. Ese es el kit de varillaje. Y se invitan hasta a cambiar el transfer, porque muchas veces lo llevan a arreglar. Y les dicen que es el transfer que bota la palanca, pero en realidad este jueguito es el que tienen que poner. Pues ahí va la cosa, señores. Ahí va la cosa. Seguimos. Un ratito más nos vemos. ¡Ánimo! Yo quiero meter una foto con la chiquita, pero lo quiero. ¡Ay! ¡Ay! ¡Asustado! ¡Uri! ¡Pura cajeta! ¡Ay, no más! ¿Haz un video? ¡Asustado! Para todos estos compañeros nuevos jimneros, propietarios de Jimny 2021, ya no vamos a ser jiperos, vamos a ser jimneros ahora. Como se dieron cuenta ayer, pues fuimos a dar el anticipo. Fuimos tres compañeros que solicitamos el crédito para un Jimny. Nos lo aprobaron en el transcurso de esta semana y ayer fuimos ya a dar el enganche. Y pues no, estaba leyendo los foros igual. Ahorita estaba leyendo en el foro de Facebook que va a tardar en llegar porque solamente hay un contenedor, perdón, en un buque. Llegaron 150 unidades. Y ahorita estaba leyendo que parece ser que ahí viene otro. Tiene que venir, ¿no? Lógicamente, tiene que venir otro set de 150 Jimnys. Pero como estoy viendo, si están, van a estar llegando 150 mensual. Y hay una preventa de 2,000. ¿Qué le calculan? ¿Cuándo nos lo van a estar cumpliendo a todos los clientes? ¿Junio, julio, agosto? Si son 2,000 carros. Se ocupan mínimo 10 meses para que arriben 150 unidades. Pues está de pensarse y como estaban diciendo que los colores también se acabaron. Ayer dijo la vendedora que el gris y el negro estaba agotado. Se me hace muy raro, el negro casi no lo piden, no, salvo que haya muy poquitos. Y yo no me di cuenta y yo lo pedí negro. Nunca he tenido un carro negro, pero...
Va a ser la primera vez. Cuando me hicieron la asignación ahí, pues, habíamos pedido 5 nosotros y me tocó el negro, no me di cuenta. Y pero pues eso no es ni modo. Y sí, no lo puedes cambiar. Si quieres, cancelas tu pedido y te regresan los 20 mil pesos a los 2-3 días. Te hacen la bonificación. Pero pues sí, estábamos muy, muy contentos porque ya lo queríamos tener. Y como les comenté ahí en el foro, ahí en el grupo, pues tenemos experiencia fabricando brazos, tenemos experiencia fabricando defensas, portallantas, defensas traseras con portallantas, racas. Y el Jimny, pues lo que sí va a ocupar de cajón es la raca, porque no trae para compartimento trasero, pues no trae maletero. Trae los dos asientos y vas a echar una hielera y van a ir 3 personas o 4 adultos, no cabe nada más. Entonces ahí les voy a poner unos modelos de algunas racas que hay. Vamos a tratar de hacerlas diferentes. Tengo yo pensado más o menos hacer unas 100 racas. Las podemos personalizar con su nombre, con el apodo del carro que le pongan. Las vamos a hacer corte CNC. Y no vamos a hacerlas en serie. Las podemos hacer diferentes modelos, variar el modelo. Y pues defensas, pueden ver aquí en mis demás videos cómo hacemos las defensas, cómo las estamos fabricando. Hay unos modelos que les vamos a hacer a los Jimnys, modelos prácticos que no estén pesados, de placa de 1/4 y 3/16. Vamos a hacer también suspensión, brazos largos. Me siento muy, muy confiado de que podamos hacer algunos brazos largos. Voy a hacer algunas pruebas aquí con resortes de que hemos quitado a Jeep Wrangler. A ver si es la misma medida. A ver si hacemos algún tipo de suspensión. Es un poquito más alto, darle 2 o 3 pulgadas más. Les repito, tenemos mucha experiencia en suspensiones, en fabricación, en puentes, en bases. Manejamos muy buena calidad en James. Aquí tenemos unos Metacloak. Estos están exageradamente grandes para el Jimny. Yo pienso que unos de 7 octavos la puede hacer. Estos son de 1/4. Pero para el Jimny con unos de 7 octavos pueden quedar bien. Varillaje y dirección hay que hacerle también al Jimny. Pues hay mucho que hacerle. Aquí les voy a poner unas imágenes de unos carros que están muy bonitos. Pues como pueden ver, el Jimny tiene mucha, ¿cómo se puede decir? Pues hay mucha madera, hay mucha leña de donde cortar. Se ve que lo podemos modificar mucho como un Wrangler. Chequen estas imágenes nomás para que vean qué bonitos modelos hay. Entonces ya sabemos que en campo off-road, en campo abierto, lo que ocupamos es altura del suelo. Ya tiene él los ángulos de entrada muy cortos, que es una ventaja más que tiene el Jimny. Y con unas llantas cayuditas, creo que quedaría un carro, un concepto muy bonito. Y como les dije, es muy personalizable. Se le pueden poner muchos accesorios, y nada más accesorios de lujo, sino que sean accesorios funcionales. Pues vamos a esperar, señores, aquí los voy a tener informados, como les dije, y espero que este video sea de su agrado, sea informativo e ilustrativo. Soy Juan Camacho, para mis nuevos amigos y compañeros gimneros, estamos a la orden. Aquí estamos en Guamuchil, Sinaloa, hacemos envío a todo México. Somos una compañía que ya está establecida desde hace 6 años. Mucha gente nos conoce en el mundo de los jiperos. Pueden ver mis más videos aquí en mi página de YouTube. Me pueden seguir en Instagram. Me pueden seguir en Facebook como Desarmo Jeep Mecánica 4x4. Les repito, hacemos muchas cosas. No estamos cerrados. Y espero que este nuevo Jimny traiga cosas muy buenas más, compañeros. Me despido y estamos al pendiente. ¡Ánimo! Échale. ¿Cómo está mi salsita? Oye, ¿y mi costilla? No, esa tu costilla está perra y mi salsa está perra. Excelente, hacemos un buen dúo. 10, my friend. ¿Qué? 10, excelente. Entonces, a veces nos hacen pronto la asignación. Y como les digo, los mantendré al tanto. Ahí vamos a estar manteniéndolos al tanto. A ver qué pasa y nos llegue luego. Venimos ahorita por 3. Eran 5 y ya se desesperó una persona y se salió del grupo que estamos. Y pues van a ser 3 y otro compañero que pidió son 4 Jimnys.
pues como les digo, los vamos a mantener al tanto. Y así la situación lamentablemente no están cumpliendo como habían quedado. Y pues no nos queda otro más que aguantar. ¿Qué le vamos a hacer? Ya estamos puestos. Estamos pendientes, compañeros, y ya se la saben. Todos entramos, todos salimos. ¡Ánimo!